Buenas tardes, aquí lleguéis en un nuevo gameplay de Pokémon Showdown en la categoría de nuevas megas. Y hoy vamos a probar a Mega Beedrill con un equipo que más o menos se complemente con su más o menos con sus características. Y vale, mi rival también va a utilizar a Mega Beedrill y probablemente va a ganar en velocidad. ¡O no! No me gana en velocidad Mega Beedrill, en serio. Si Mega Beedrill es rapidísimo. Mega Beedrill, de hecho, la clave de su estrategia es tener mucha velocidad y golpear y quizá escapar. Quizá el mejor movimiento que puede tener Mega Beedrill es U-turn. De todas formas, mi Mega Beedrill no va a tener U-turn. Quiero probar alguna alternativa, un set con más cobertura, pero yo creo, sinceramente, que el Beedrill que más se va a ver es con U-turn. Este Mega Beedrill, concretamente. Vale, va a hacer un cambio. Vamos a ver qué puede meter. Y es Latios. Latios que entra. Y bueno, yo comenté con Gliscor, tampoco puede atacar, pero se me activa la Poison Gel. De todas formas, no es un Gliscor defensivo al uso. De hecho, es un Gliscor ofensivo. Es un Gliscor que no es tan usual verlo. Pero, bueno. Ya veis que un Dragon Pulse pues me mata. Pero bueno, de todas formas, también lo hice porque verdaderamente Mega Gliscor, o sea, Gliscor, Mega Gliscor, me la acabo de sacar de la manga. Gliscor no es demasiado útil en este combate. De hecho, una de las claves de este combate va a ser este Magnezone. Magnezone Scarf con poder oculto de tipo hielo, aunque muy probablemente lo que vamos a ver es un cambio. Puede que atraiga al Zapdos pensando que voy a utilizar un ataque. No creo que piense que voy a utilizar un ataque eléctrico. Sería absurdo. Voy a colocar el poder oculto de tipo hielo. Y entra Zapdos. Pues sí que entra el Zapdos. Pues amigo, has cometido un grave error. No sé si piensa que voy a ser más. Que va a ser él más rápido que yo. Pero es que yo. Es que soy Scarf. No me puede ganar en velocidad. Zapdos fuera. La verdad es que la jugada que acaba de hacer no ha sido muy astuta. Y bueno. Esta es la clave de todo. La velocidad de sus Pokémon ahora va a ser reducida porque yo creo que el Zapdos entró para usar Defog. Y la verdad es que esa alternativa se le acaba de ir a la basura porque ya me he cargado al Zapdos. Así que se va a tener que. Todos sus Pokémon se van a comer mi. Se van a comer mi Steelrock y están parrocas. Vale, Flare Blitz me deja con una vida y vamos a ver si somos más rápidos. No, es Scarf este Darmanitan. Bueno, da igual. Smirgle la verdad es que ya no me sirve. Ha hecho su trabajo, que ha sido colocar la Sticky Web y las rocas. También ha dormido al Beedrill durante unos momentos para colocar todo ese amasijo de trampas. Y ahora pues con Meowstic directamente lo que voy a hacer es colocar barreras. Y bueno, realmente con colocar una creo que es suficiente. No necesito colocar las dos. Sí, bueno, la voy a meter por Latios, realmente. Vale, el Darmanitan se está matando solo, de hecho. Así que puedo meter al Crodont ahora. Un Crodont con Assault Vest. Un Crodont que, bueno, supongo que no me lo estoy inventando yo. Es un Crodont que. Crodont es un Pokémon que perfectamente puede ir con Assault Vest. Es bueno en defensa física, no tanto en defensa especial. Y la Assault Vest le permite pues equilibrar sus defensas. Vale, buen cambio entre Azumarill. Azumarill con Play Road, probablemente. Así que Magnezone va a entrar aquí a repartir. Joder, ese crítico. Fijaos todo el daño que me ha hecho con Play Road este Azumarill, estando yo detrás de un reflejo. Aunque me parece que los críticos se saltan los reflejos. Yo sé que se saltan las. Se saltan los aumentos de stats, pero no sé si el reflejo se lo salta también cuando hace crítico. Bueno, de todas formas, cambia a Darmanitan. Supongo que evidentemente ya tenía pensado sacrificarlo porque ya estaba muerto, literalmente. Así que, pues nada, no me ha dejado usar Ball Switch. Aunque creo que ahora me quedo atrapado en Ball Switch por haberlo utilizado aunque no hubiera objetivo. Así que imagino que su próximo Pokémon va a ser o bien Mega Beedrill, aunque Mega Beedrill aquí no entra nada bien. No, de hecho probablemente va a ser o Scrafty o Latios. O sea, no creo que entre con Azumarill, sería absurdo, porque un Ball Switch casi lo destroza, literalmente. Ball Switch de Magnezone hace muchísimo daño.
Entonces, casi seguro que será Scrafty, Assaultvest o... puede ser, puede no ser Assaultvest perfectamente, o Latios directamente, porque sabiendo que estoy atrapado en Ball Switch, un Ball Switch no le hace nada. Aparte de que yo siendo Scarf, si el Latios es Scarf, que podría serlo, realmente tampoco puedo tocarlo. En fin, vamos a ver qué hace, se lo está tomando con mucha calma, espero que no abandone, porque entonces sería para matarlo realmente, o sea, aún hay combate, yo creo. Tengo yo un poco las de ganar, pero no tanto como pueda parecer. Megavidril, vale. Con esa reducción de velocidad, Megavidril está completamente vendido. Y aún así, bueno, no me lo cargo y ahora me queda a mí la patata caliente de ver a quién meto. Podría meter yo a mi propio Megavidril, realmente, aunque... No, Bioustic no lo quiero utilizar. Voy a meter a Crodont, de hecho. Vale. Drill Run no me hace prácticamente nada, taladradora. Entre lo que entra ahora, muere. Pues nada, mantiene al Megavidril. O sea, muere no, recibiría bastante daño, me refiero. Pero bueno, si mantiene al Megavidril, muere, evidentemente. Vale, Azumarill otra vez. No sé si jugármela. Sacrificando al Crodont. No sé si sacrificar al Crodont. De hecho... Tijera X no hace nada, es que realmente no tengo nada para Azumarill, pero es que Crodont también funciona mal contra Scrafty y contra Latios. Nada, voy a sacrificarlo. Lo sacrifico, le hago daño residual al Azumarill y supongo que lo suyo ahora es entrar con Meowstic y colocar reflejo pantalla luz. También puedo entrar con Vidril y colocar una puya nociva, que sé que acaba con el Azumarill, pero... Nah, Meowstic. Voy a colocar... Reflejo pantalla luz. ¿Qué me preocupa más, Scrafty o Latios? Realmente con Megavidril me los paso a los dos por la piedra. Realmente. El tema es el Magnezone. Si el Magnezone todavía me puede ser útil. Pero yo creo que Megavidril desde aquí ya en late game funciona demasiado bien. Este Pokémon. No sé si sacar al Magnezone... Y con Pulse. No, Megavidril. No me la juego. Vale, voy a Mega Evolucionar. Tengo el reflejo. Y Poison Jab, quizá. Azumarill, si quiere utilizar Aquajet, no me va a hacer prácticamente nada. Salvo que quiera cambiar, pero no tiene sentido. Poison Jab y muerto el Azumarill. No me complico. Desde aquí va a ser un sweep de Megavidril, me parece a mí. Tijera X acaba con Latios, Tijera X acaba con Scrafty. Realmente, no, aquí ya está el pescado vendido. Megavidril en late game me parece un Pokémon bastante interesante, pero vale, esta versión de Megavidril que yo estoy utilizando es un Megavidril que no puede salir contra Zeros ni contra Pokémon de tipo veneno. Salvo que quieras quitar el objeto con Knockoff. Pero lo suyo sería que en vez de Sword Dance podría llevar taladradora y así golpear a Zeros y a Pokémon de tipo veneno. Por lo demás, es un Megavidril bastante básico. Vale, no acabamos con el con Tijera X, pero bueno, la patada salto alta no nos mata. Y se rinde. Pues nada, este ha sido el equipo con Megavidril. Espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos. Hasta otra, compañeros.